La seguridad pública es pilar para la mejor calidad de vida y tranquilidad de la población. En la región de Los Ríos, autoridades de gobierno, municipio, policías y comunidad unen esfuerzo para reforzar la prevención en el territorio. En el sector Los Castaños, en la comuna de Futrono, se hizo una exhibición del nuevo sistema que se utiliza para la televigilancia aérea. Los drones hoy día nos permiten fortalecer la prevención y la seguridad en todo el territorio regional. Y lógicamente, en planificación junto a Carabineros de Chile, establecemos vuelos y zonas de protección donde es muy importante la tecnología hoy día para prevenir el delito, para fijar cierto objetivo y sobre todo disminuir los delitos de mayor prevalencia en cada una de las comunas. La utilización de drones permite además a Carabineros efectuar un trabajo de focalización de sectores que tienen mayor incidencia de delitos. Y podemos complementar la labor de patrullaje de Carabineros, que nos permite abarcar un mayor territorio y especificar en estos patrullajes en los lugares que se consideran como de interés. Estos lugares de interés es donde se focalizan los delitos. Creo que focalizar los delitos es establecer un día y una hora predeterminada donde se concentran los delitos. Esto se refleja a través de las denuncias que cada persona hace diariamente a Carabineros. Carabineros toma la ubicación de la ocurrencia del delito, además del horario, y nos permite de este modo, como le dije anteriormente, focalizar y concentrar sus patrullajes en estos sectores. Los medios de prueba son claves en la ocurrencia de los delitos en flagrancia para que el Ministerio Público pueda trabajar y desarticular cualquier intento de vulneración de la paz y tranquilidad que buscan las familias. Me gustó mucho la experiencia de conocer un dron y la importancia que tiene por el modo de vigilancia, porque aquí Los Castaños, hace tiempo nosotros hemos pedido reuniones de seguridad ciudadana, que la tuvimos, y en eso pedimos más vigilancia y este es un modo de hacerlo más concreto. Está muy cambiado el pueblo, ya lo llegaron mucha maldad y ahora conocer los drones es genial, porque así vamos a tener el pueblo vigilado. Eso es lo que queremos, porque hay poca patrulla, no hay recursos para las patrullas, entonces con el dron vamos a estar más contentos aquí nosotros porque vamos a estar más vigilados. Una acción más de las que estamos haciendo como municipio para disminuir la sensación de inseguridad acá en el sector. Junto a esto vamos sumando cámaras de vigilancia en Futrono. Recientemente, hace esta semana, se instalaron cámaras de vigilancia también en Gifén, así que vamos aumentando las acciones en torno a la seguridad de nuestros vecinos de la comuna. El trabajo conjunto permite impulsar proyectos y acelerar iniciativas para el beneficio de la comunidad. En el caso de la seguridad ciudadana, los dirigentes vecinales asumen un rol fundamental para canalizar inquietudes y buscar alternativas para mejorar la sensación de seguridad y tranquilidad que todo ciudadano y ciudadana merece.